just you. Will you love me like I love you? I'm left behind, obeyed the light, but always a gone. Euphoria at the bottom line, I lie afraid. Are we in the same place? Falling. Buenas días. Wow. Mi cara no es normal en este momento. ¡Ay, con la pela canela! Pero bueno, ya estamos en el aeropuerto. De hecho, estamos en Starbucks. No sé si lo pueden ver. Sí. Ya vamos entonces a salir. Nuestro vuelo sale como en una hora. Sí, pero café es así. Café es así con... Cuando se refiere a vuelos, él tiene un miedo interno de perder un vuelo, entonces siempre hace que lleguemos súper temprano. Y les digo, nuestro café. Miren, bueno, no es, bueno, sí, es un café moca. Yo les cuento, yo no soy súper fan de Starbucks. O sea, yo no sé cómo hay gente de verdad que muere por eso. A mí, el que me gusta, que es el único que pido, es un frappuccino. Que el de caramelo es súper rico, pero ahorita me duele un poco la garganta, así que lo iba a pedir y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a probar otra cosa. Y bueno, en diciembre probé la edición especial de chocolate, estaba muy rico. Entonces, bueno, pedí un moca, café moca. Saluda, café. Café está dormido todavía. Ok, esto es una burla. Esta es una burla. Se supone que esta es ventana. Y miren, ventana aquí. Ventana allí. Pero aquí. A ver, ahí. Está jugando. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember? The type of folk we used to be and the simple souls we used to see, Do you remember? A fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday, If you play, play away, well, I'll forgive you. Llegamos. Está todo nublado, miren. Mi garganta está un poquito mala. Yo no sé por qué yo cada vez que viajo me enfermo. No sé, mi cuerpo decide hacer eso cuando... Pero... lo malo es que perdimos el shuttle. ¿Qué se llama? El autobús. Que nos lleva a Londres. Porque estamos en el aeropuerto de Stansted. ¿Cómo se llama el aeropuerto? ¿Cómo? Stansted. Estamos a 45 minutos de Londres, así que bueno, hay que esperar 45 minutos, creo. Así que nada, nos vamos a poner a ver qué vamos a hacer hoy, porque el día de hoy va a ser así como que por nuestra cuenta. Así que bueno, nada, les iré contando. Pero hasta el momento estoy súper emocionada, súper. Miren, chicos, miren lo lejos que estamos. Nosotros estamos en el punto azul y Londres está aquí. Miren lo lejos que estamos. Así que nada, estamos todavía esperando el bus. Miren, ya estamos en el bus.
Nosotros siempre agarramos, bueno, no sé, por lo general tratamos de agarrar el tren o el metro, pero eso también es una muy buena opción, ¿verdad? Sí, pero es que es la mejor opción, hay mucho hacer realmente, lo más que es lo que más nos servía. Que nos llevara cerca al otro, porque lo demás nos llevaban para otro lado que al final teníamos que agarrar metro, ¿no? Que al final nos ahorramos un lado y nos perdíamos el otro. Sí. Pero el gusto es bueno. O sea, no es malo. Lo único es que es lento. Es más rápido el metro, obviamente. Lo que pasa es que nos servía mucho más esta opción. Y en Bélgica también nos sirvió esta opción, porque en Bélgica creo que no teníamos ahí. Sí, no, en Bélgica no había. En Bélgica no había un tren, o sea. Sí, no había opción. Era eso, un taxi, y los taxis. Y bueno, nada. No, lo que se tiene es amorcitos, ¿no saben lo raro que se siente estar aquí y ver que del lado donde deberíamos ir nosotros vienen los carros, los coches hacia acá? Es súper raro. No sé, me siento súper rara viéndolos así. No sé, me siento como que desorientada. Pero les confieso que está muy bonito. Bueno, justamente en este momento ya no hay praderas verdes, pero había mucho verde, y eso es característico de aquí. Y bueno, nada, en cuanto vea algo así, se los muestro. Pero es súper raro lo de manejar así. Y cuando bajemos el bus les muestro que el conductor está hacia el otro lado. Miren, verde. Miren esas praderas larguísimas verdes. Play away when I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby. I'm not crying over you. There's no point in denying. Por cierto, no les había dicho, pero sí estamos comiendo porque estábamos muriéndonos de hambre. Estamos en un sitio que se llama Red Market Man, algo así, ¿no? Y bueno, venden cositas como las que comimos en Bélgica. Es un sitio parecido, solo que el quintuple de caro. Pero bueno, aquí todo es un poquito más costoso, así que toca. Pero esto se ve súper rico. Estoy muriendo ya por comerlo. Y esto es un pan de muestra, lo que hay que decir. De prosciutto con espinaca y tomate. Oh my god, he querido grabarles más cosas sobre el metro, pero es que aquí la gente va muy rápido y hay demasiada gente. Pero demasiada, ¿verdad, mi amor? No me dio tiempo de grabarles, pero bueno. Este es el tiquecito, agarré mi mapa allá y ahí viene nuestro metro. ¡Súper rápido! ¡Qué bonito es! ¡Súper bonito! Y huele a odontólogo. Sí, un café. No, en serio, sí huele a odontólogo. Huele demasiado odontólogo. Do you remember? The type of folk we used to be and the simple souls we used to see. Do you remember? A fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday. Estas enormes escaleras mecánicas. Hay algunas hacia allá.
que les dije donde desayunamos. Literal, es cada esquina. O sea, es que en cada esquina. Acabamos de pasar como mil y aquí, cerca del hotel, está este. Se llama Red Amanda. Bueno. O sea, es que ustedes no pueden imaginar. El viento, miren cómo está. O sea, el viento te lleva, literalmente te lleva. Miren cómo está la basura, sí, bueno, la basura no, con los papeles y hojas. Pero, o sea, café, cuéntale esta historia ahorita en el semáforo. No, de verdad que me paró. O sea, yo estaba caminando y no. ¿Y dónde caminando? Estaba caminando y no me dejaba seguir adelante. Pero horrible, y ahorita no. En la calle parado por el viento. Que yo sí. Y ahorita una señora se le fue volando su galleta. O sea, literalmente su galleta en una bolsa. Y estábamos corriendo para darla. Ay, no, Dios mío, es que miren. O sea, yo me imagino que se debe escuchar así como que mucho viento en este momento. Wow, chicos, miren, qué hermoso. Bueno, no les voy a hablar más porque siento que no van a escuchar nada, pero amorcitos, ya estamos en la habitación. Está súper bonita, la verdad, y el hotel está súper bonito. Me gusta muchísimo, muchísimo. La verdad, no me lo esperaba así, para nada. Pero está muy bonito, miren. Les voy a hacer un room tour, ¿vale? Porque la habitación lo amerita. Esta es como la entrada, ¿no? Aquí está, bueno, está esta cosa virtual demasiado cool. Aquí tenemos un espejo. Y así, este es mi look de hoy. Parece una loca. Y este es el baño. Tiene su ducha. Eso. La mano y la bañera, que está muy cool. Luego, bueno, aquí está un armario. Su caja fuerte, todo cool. El armario de dos puertas. Y entramos a la cama. ¿Pides la prueba del colchón? Oh, wow. Ahí se puede poner las luces más o menos graduadas. Vale, tenemos eso en la cama. Y una mujer, como una geisha, algo así. Amor, prende las luces, estoy haciendo el room tour. Haz la prueba del colchón. Uno, dos. ¿Qué es eso? Se te vio todo. Bueno, y nada, es así. Ah, bueno, la vista sí no me gusta. Porque es que estamos enfrente del río. Pero tenemos una vista a las otras habitaciones. Así que eso no me gusta. Pero la habitación en sí está súper cool. Así que bueno, café está por allí husmeando. ¿Y qué vas a agarrar? No. No. Ya salimos. Ya me eché una pinturita, algo, porque yo, mi cara de muerta no era normal. O sea, ustedes no saben lo feliz que yo estoy. Yo les voy a contar. Resulta que yo había averiguado toda esta semana, estaba pendiente del clima para ver cómo iba a estar. Y decía tormenta, lluvia, viento. Bueno, el viento sí está. Pero, o sea, decía que hoy iba a llover y que mañana también iba a llover. Y miren, miren, está haciendo sol. Estoy demasiado contenta porque es que se lo juro que yo ya me había preparado psicológicamente para estar en medio de la lluvia y de la humedad de Londres. Pero gracias a Dios todo salió súper bien y la verdad es que no está lloviendo y que está, o sea, para mí está soleado. Por hacer Londres, ¿verdad, mi amor? Sí, estamos bien. De verdad que también estamos súper contentos. Porque el hotel está súper bonito. Ya mañana va a ser mi cumple. Y espero que también sea así. Dios mío, qué horrible el viento. De lindo el clima. Por favor, por favor, por favor. Ahora prepárense para ver la belleza de Londres en su máxima. En su máxima. Yeah.
están viendo allí atrás se llama el Buxton Memorial. La memoria fue construida en conmemoración a la emancipación de los esclavos siguiendo la abolición de la abolición de esclavitud de 1833. Ahí. Pero eso está feo, ¿eh? Hay muchísimos, muchos más bonitos, pero más o menos ese es el modelo. Yo sí lo admito. Ajá, ya vamos a entrar y la dije. ¡Hola! ¡Oh my god! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Cuánto estamos? Ahorita no sé, pero vamos a estar a 135 metros de altura. ¡Oh my god! Y esto es como algo interactivo que te va diciendo qué es cada cosa. Está muy cool. Está muy...
Bueno, esto va así de poco a poco. ¿Esto dura cuánto aproximadamente? Bueno.